Yo soy Valentina. Y yo soy David Rus. Y juntos somos... ¡Ey, Caravana! En esta ocasión les queremos presentar... nuestro nuevo gran video titulado... Alejandría. Esperamos que lo disfruten. No te olvides de suscribirte, compartir, darle like y dejar un buen comentario. Dios los bendiga, Caravana. La República de Colombia está ubicada en el noroccidente de América del Sur. Antioquia está ubicada al noroeste de Colombia, en la región andina y Caribe. El municipio de Alejandría está localizado en la subregión oriente del departamento de Antioquia, a 80 kilómetros de su capital Medellín, un recorrido aproximado de 2 horas y 30 minutos. En esta oportunidad nos dirigimos al municipio de Alejandría, la famosa perla del Nare. Tempranito nos encontramos con nuestros amigos. Nuestra ruta fue Barbosa y luego Concepción, el pintoresco municipio del señor José María Córdoba. Allí desayunamos y continuamos la ruta. En Alejandría nos tomamos un refrescante jugo natural y nos adentramos para ir al balneario Nudillales, que no es a la vez lejos. Allí nos ofertaron un plan con almuerzo y día de sol, todo la verdad muy bueno. Al regreso, nuestro plan era devolvernos por la vía destapada hasta el municipio de Santo Domingo. Y así fue, ahí pudimos ver la cascada del Velo de la Novia, demasiado imponente. De ese hermoso viaje nos quedan las maravillosas experiencias con nuestros amigos, con los lugareños. Eso sí puedes, pégate la voladita y visita un bello municipio, así ayudas a la reactivación económica. Y puedes deleitarte con la naturaleza asombrosa de nuestro país. Cordialmente invitados al municipio de Alejandría en el oriente antioqueño. Caravana, los saludamos desde el municipio de... Alejandría.
Estamos en Alejandría, un municipio perteneciente al oriente antioqueño, a 90 kilómetros de la cabecera municipal de Medellín. Y hoy contamos con la compañía de varias motos. Uno de ellos son esta adorable y hermosa pareja. Y sexy. No, no, por favor. Ella es Luisa y él es Cristian, y ellos dos son full sex. Así, ahí aparece pantalla, full sex. Ellos les van a explicar de qué se trata el tema de full sex. Adelante, Cristian. Sí, mira, full sex nace como una propuesta a la educación sexual. Yo soy Cris Zuleta, sexología, así me encuentran en Instagram. Y juntos somos full sex, donde pueden encontrar toda la variedad de productos y educación sexual, que eso es lo más importante en nuestra temática. En Instagram nos encuentran como @fullsexshop. Como les decimos, eso es lo que nos diferencia, ofrecemos productos eróticos, pero todos vienen con su asesoría personalizada. En Instagram pueden encontrar tipsitos sobre sexuales, educación sexual, poses, pues cositas súper chéveres para que nos sigan entonces en @fullsexshop. Para todas las personas, para que se salgan de todos los tabúes, el tema del sexo es algo que se debe tomar con responsabilidad, es algo que se debe tomar con mucha seriedad, y en la página encuentran muchas cosas acerca de eso. Cordialmente invitados, los vamos a dar con muchas notas. Lo que acabaron de ver es el municipio de Concepción. Se debe pasar por ahí para poder, en la Y que va hacia San Vicente o hacia Alejandría, tomar dirección. Suerte, caravana. Alejandría limita por el norte con el municipio de Santo Domingo, por el este con el municipio de San Roque, por el sur con los municipios de Guatapé y San Rafael, por el oeste con los municipios del Peñol y Concepción. Es conocido como la Perla del Nare. Estuvo poblado por indígenas tahamíes y caribes. Se fundó en 1886. Se hizo corregimiento de Guatapé en 1889. En 1907 se creó el municipio de Alejandría. Se llamó Nudillales y posteriormente Alejandría. Su nombre es en honor a San Pedro Alejandrino, patrono del municipio. Su economía está basada en la minería de oro y plata, la agricultura, la producción del café, la caña, el fique, el frijol, el maíz y el tomate. Sus fiestas son las fiestas de la simpatía, la primera semana de enero, y las fiestas patronales de San Pedro Alejandrino, el 22 de noviembre. Para los que no saben, el fique es un derivado de la cabulla, es del mismo material, es una penca. Ahí les adjunto una foto. Y con esto se hacen cuerdas, lazos e infinidades de artesanías. Cordialmente invitados al municipio de Alejandría. Muchachos, estamos en el balneario Los Nudillales, ubicado en Alejandría, Antioquia. 17 mil pesos vale la entrada con el almuerzo incluido. Muy buenas instalaciones, muy organizado, la verdad.
están invitados. Muchachos, aquí estamos con los muchachos. Estamos en Balneario Nudillales. Ahí está Valentina y atrás está el vendedor de nepes. Cámara. Estamos estrenando GoPro. A ver si quedó bien, ojalá no quede con goticas. Muy bueno el... ¿Sí tiene? Muy bueno el complejo. Espere. La entrada tiene un costo de 17.000 con almuerzo. Y de verdad que muy bacano este balneario, la verdad. Estamos editando Alejandría y nos dimos cuenta de que no nos habíamos despedido. Si llegó hasta acá, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y de activar la campanita. Así recibirás una notificación cuando subamos un gran video. También estamos en Instagram y Facebook. Síguenos para estar al tanto de todos nuestros viajes y nuestras aventuras. Recuerda que somos Icaravana, Icarana para el mundo. Icarana para el mundo. Dios los bendiga, caravanas.